¿Qué tal mi gente? Buenos días, feliz viernes para todos. Hoy nuevamente un espacio donde tendremos compartiendo de lo que ha sido el sorteo de la Europa League en estos octavos de final. Temprano, bueno, tuvimos un especial con nuestro amigo de tres bz Sport donde estuvimos hablando sobre el sorteo de la Champions League. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la Europa League. Una Europa League que ayer tuvo una jornada súper interesante donde se terminaron de decir los clasificados. Vamos a hablar rapidito de cada uno de esos encuentros y hoy vamos a hablar de lo que fueron los emparejamientos luego del sorteo y los posibles pronósticos, los posibles triunfadores en cada uno de las series. Vamos a partir hoy uno de los eh, sorteos, los enfrentamientos que derivaron es... El Villarreal contra el Dinamo Zagreb. Vamos a hablar de cada uno de estos equipos y lo que fue la clasificación el día de ayer. Por el parte del Dinamo Zagreb, quizás la mayor sorpresa en la Europa League, luego de haber remontado un 0-2 ante el Tottenham en casa. El Tottenham ganó el, el primer partido, el partido de ida, dos goles por cero. Sin embargo, ayer el Dinamo Zagreb en el segundo tiempo tuvo varias oportunidades que la concretó. Empatando el marcador global 2-2 y forzando al alargue, donde el jugador Orsi completaba el triplete en la jornada y se daba el milagro en Sagre. Un resultado bastante poco esperado, dado el favoritismo que tenía el Tottenham, no solamente por ser un, un equipo de la Premier, sino también por el resultado que había conseguido en casa. Sin embargo, el Sagre supo resolver el encuentro, supo dar la sorpresa. Y bueno, hoy lo tenemos en el sorteo de cuartos de final donde enfrentará. Al Villarreal, que por su parte, pues logró una cómoda clasificación ante el Dinamo Kiev había ganado 2-0 en casa, y ayer de visitante lo que hizo fue eh, ampliar incluso el marcador. global. Eh, creo que es un partido bastante interesante. Tenemos Sagre ante el Villarreal. Creo que el Sagre, luego de esa victoria frente al Tottenham, es un equipo que demuestra que no hay que menospreciarlo. Y lleva un récord súper impresionante en casa. Tiene más de siete años en lo que es la Europa League que no pierde en casa, un récord que lo sabía el, el equipo por Mou y bueno, que ayer lo sufrió en el encuentro. Pensando un poquito lo que podía hacer este emparejamiento, bueno, el Villarreal de la mano de Unai Emery, quien ha ganado este torneo con, con el Sevilla, pues parece un equipo sólido e incluso contendiente a ganar la competición. Por lo que creo que en este emparejamiento, en ese ida y vuelta que se jugarán el, el 8 de abril y luego el 15 de abril, Debería estar imponiéndose el conjunto español, debería ser uno de los primeros clasificados a la semifinal de la Europa League. Otro emparejamiento que nos dio el sorteo el día de hoy ha sido el Arsenal contra el Eslavia de Praga, un Arsenal que, bueno, ayer lograba la clasificación contra el Olimpiaco, había ganado 3-1 en su visita a Grecia y ayer, bueno, a pesar de la derrota 1-0 ante el Olimpiaco, pues igual pasaba con un marcador global de 3x2, va a enfrentar a un Slavia Praga que ayer quizás eh, otra sorpresa dado que el Ranger venía de muy buena competición en, en Escocia, incluso destronó al Celtic que tenía 10 años quedando campeón consecutivo, los dirigidos por eh, el Steven Gerrard, este eterno jugador del de Insignia de Liverpool, pues bueno, le ha dado una nueva cara al Ranger. Sin embargo, pues el labia Praga se impuso en, en casa del Ranger luego de empatar 1-1 de, de, en, en Praga. Pudo conseguir el resultado para pasar a este sorteo de cuartos de final, y bueno, donde lo, el encaramiento lo da contra el Arsenal. Eh, bueno, pareciera ser el Arsenal, obviamente, por ser un equipo de la Premio, por ser un equipo grande, pareciera ser el favorito en esta serie, donde van a, también a disputarse el 8 y el 15 de abril, como van a ser. Todos los enfrentamientos de la Europa League. Esto vamos a tratar de que sea algo súper rápido, pero básicamente hablar un poquito de lo que fueron los resultados del día de ayer y, bueno, cuáles van a ser los emparejamientos del sorteo del 8 y 15, donde se va a jugar la ida y la vuelta. Ayer, bueno, otro resultado, bueno, el Granada eh, supo aguantar ese resultado de 2-0 conseguido en casa contra el molde. Y bueno, a pesar de que perdió el encuentro, dos goles por uno, igual clasifica por marcador global de tres por dos. Así que bueno, el Granal, otro conjunto español que también clasifica en esta Europa League. Y eh, bueno, de la mano de Soldado, el Eterno 9 que... Que eh, convirtió este gol de visitante que siempre es súper importante en estas competiciones. A asistencia del venezolano Yangel Herrera, quien ayer jugó un muy buen partido, tuvo incluso una ocasión de gol que salva el portero. Y tuvo una ocasión donde salva casi un gol marcado por el molde. Que quién sabe qué hubiese podido pasar si ese gol lo hubiesen convertido. Entonces, bueno, enhorabuena por el Granada, un equipo pequeño de la liga española, pero que sigue logrando clasificarse de la mano de Jarwin de Darwin Machís y de Ángel Herrera, dos venezolanos que han dado de verdad una buena temporada con el conjunto del Granada. Un saludo para Pedro Delgado, dice saludo hermano venezolano en Chile. Bueno, gracias por tu saludo Pedro. Hoy eh, en este momento estamos conversando de lo que fueron los sorteos de la Europa League. Si tienes algún pronóstico, puedes compartirlo con nosotros. Como siempre, recordando que este es un espacio abierto para todo lo que quieran preguntar o incluso lo que quieran pronosticar. Recordando que en la mañana de hoy se hizo el sorteo de la Champions. tuvimos compartiendo un especial con nuestro amigo Pablo de 3BZ Sport en vivo hablando de lo que fue el sorteo de la Champions. Y bueno, ahorita compartiendo lo que fue los resultados del día de ayer y resultados de la Europa League. Entonces, bueno, el Granada va a tener este emparejamiento de los cuartos finales de la Europa League contra el Manchester United. La verdad que bueno, bastante difícil que le tocó al conjunto español. Manchester United, quizás el principal favorito para ganar la Europa League esta temporada. Y que el día de ayer venció un gol por cero al conjunto del Milan. Así eliminándolo en. jugando de visitante. Un buen resultado que había sacado el Milan en el Old Trafford 1 a 1. Sin embargo, bueno, ayer eh, supo sacar la casta. ...de equipo grande el Manchester United... ...con gol de Paul Pogba ...quien entró de cambio en el segundo tiempo... ...así que un acierto de Solcar ...que le dio la victoria y bueno lo clasifica... ...a estos cuartos de final donde... ...sin duda pues parten como favoritos... ...ante el conjunto español, el conjunto de Granada... ...por lo cual bueno el Manchester United... ...creo que va a ser otro equipo... ...que va a colocar su nombre en estas semifinales... ...el último emparejamiento... ...del sorteo del día de hoy... ...ubica a Layas... Contra Roma, creo que el partido más parejo que podamos encontrar en estos cuartos de final por Europa League. Ayer el Haya, bueno, es eh, verdad que un banquete completo contra June Boys, había ganado 3-0 en casa y ayer, bueno, otra victoria de visitantes, 4-0 el global del Haya, un, un equipo eh, holandés que realmente pues eh, viene teniendo muy buenas temporadas. Eh, es más un vendedor que un comprador este Haya, por lo general, bueno. Suele soltar sus piezas importantes, pero creo que es una de las granjas eh si no es la mejor es de la más de, de la más relevante en todas la liga europea, ya que año tras año pues saca jugadores y jugadores el conjunto de la Loba, el conjunto de Italia, la Roma pues también otro equipo que ante el Shakhtar tuvo un, un emparejamiento bastante cómodo para ellos dado que lograron una victoria 3-0 en casa y ayer en Shakhtar pues incluso de visitante también lograron imponerse con marcador de 2 goles por uno saliendo con un global amplio de 5 por 1 así que creo que son dos equipos que llegan muy bien una Roma que está entre los primeros puestos de la liga italiana, como siempre, peleando ahí opciones de llegar a, a Champions la próxima temporada, y un Ajax, pues bueno, que como siempre dominando ahí con el PC, con el PCB la liga holandesa, así que creo que va a ser un muy interesante enfrentamiento, donde creo que se va a terminar imponiendo el conjunto italiano, el conjunto de la Roma, eh, creo que como dije, bueno, es la serie más... Pareja pareciera ser la serie más difícil pronóstico, pero bueno, hay que jugarse por uno de los dos. Así que, bueno, en este caso, me la voy a jugar por la Roma. Creo, creo que debería ser como favorito el aya por lo que ha sido las últimas temporadas. Pero bueno, creo que el conjunto italiano va a aprovechar su buen momento y va a poder imponerse. En teoría, los, los, los enfrentamientos en semifinales van a ser el ganador de la serie de Dinamo Sagre y Villarreal contra el Arsenal y el Avia Praga, y por la otra llave, pues va a estar el Granada contra el Manchester United y el ganador se va a enfrentar al Aya contra Roma. Así que creo que vamos a tener una buena serie. Pinta para que pongamos, te, tengamos una semifinal de Villarreal contra el Arsenal. Lo que lo que creo que sería un muy buen, un buen partido. Y por la otra, pareciera ser el Manchester United, ya sea contra la Roma o sea contra el haya Creo que igual van a ser muy buenos encuentros así que, bueno, un, un rápido avance de lo que ha sido este sorteo de la Europa League y un poquito de lo que fueron los resultados del día de ayer, dado que no le habíamos hecho coberturas por la página como siempre pues agradeciendo a todo el que se contacta, a todo el que eh, comparte con nosotros en estos en vivo y bueno, esperamos seguir trayendo información importante de la actualidad deportiva para eh, todos los seguidores de todo sobre deporte. Un saludo para Héctor Lage que también se, se, se hace presente en nuestro en vivo. Y bueno, esto es un pequeño espacio donde compartimos lo que fue el sorteo de la Europa League. Deseándole como siempre a todos que tengan un feliz día, que tengan un fin de semana muy bueno. Y bueno, me despido con mi lema eh, del gran Miguel Lange Landa que dice, hagan el bien sin mirar a quién será hasta el próximo envío.